esta también está igual. ¿Será que no te lo he dicho? Darío, venga. La noche mañana, ya. ¿Qué dices, si te ves? Thank you.
venía siendo la 21 hora del día 5 de septiembre del año 2013. Reunido el jurado calificador del 38º concurso de limoná, compuesto por don Tomás López Tejedo, de la cofradía, representación de la cofradía Mayores del Vino, don José Luis Pallarés, de la Hermandad de San Isidro, don Raúl Peñalver Jiménez, en representación de Amigos del Vino, don Eugenio del Cerro, en representación de la Zona Centro, y don Antonio González, en representación de COAC, y actuando como secretario don Juan Manuel Mayor. Tras las deliberaciones oportunas, han acordado otorgar los siguientes premios. Séptimo premio, dotado de trofeo de la Puerta del Vino y 15 euros, patrocinado por el Ayuntamiento, ha correspondido al Lebrillo número 13. Esa corona de Baco, muy bien. El aplauso para el número 7. Número 13, séptimo premio. Sexto premio, dotado de trofeo y 20 euros, patrocinado por el Ayuntamiento de Valdepeñas, ha correspondido al Lebrillo número 30. Dios. Quinto premio, dotado de trofeo de la Puerta del Vino y 25 euros, patrocinado por la Asociación de Vecinos Zona Centro Virgen de Consolación, ha corretido al Lebrillo número 5. Acción de la Zona Centro. Cuarto premio, dotado de trofeo y 30 euros, patrocinado por la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, ha correspondido al Lebrillo número ese, el 37. Mira el premio Raúl Peñalver Jiménez, en representación de Jóvenes Amigos del Vino. Bueno, seguimos, mientras firma el recibo. Seguimos con el tercero, estamos en la zona caliente, tercer premio, 45 euros y trofeo de la Puerta del Vino, patrocinado por la denominación de origen, Asociación Profesional del Vino de Valdepeñas, ha correspondido al Lebrillo número 25. Bueno, pues segundo premio, dotado de 60 euros y trofeo de la Puerta del Vino, patrocinado por la denominación de origen Valdepeñas, Asociación Interprofesional, ha correspondido al Lebrillo número 40. Ese aplauso para el segundo premio. Primer premio, dotado con trofeo 75 euros, patrocinado por el Consejo Regulador de Valdepeñas, ha correspondido al Lebrillo número 38. Lebrillo número de este 38º ya concurso de limoná de las fiestas del vino, que no puede faltar. Fuerte el aplauso. A la limonada mejor elaborada por una peña, que ha correspondido en esta ocasión al Lebrillo número 20 de la peña Palo Seco. En primer lugar, felicitar a todos los lebrillos que han resultado premiados, y a los que no, pues que muchas gracias por participar y lo bien que os lo estáis pasando, que de acuerdo, y que nada, que siga la fiesta, que la noche es joven, así que os esperamos el año que viene. Muchas gracias.